Mira, quítate todo. Vamos a conocer a Rocco. Miren a Rocco. Rocco, 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 Rocco. Rocco. Ay, no me conoce, mira. Rocco, dile hola a los suscriptores, Rocco. Hey, Rocco, Rocco. Mira cómo se puso porque no me conoce. Rocco. Y lo tenemos en esta casita para que no se lastime sus paticas, porque como es un perrito muy chiquitico, pues no conviene que ande por ahí porque se puede enfermar. ¿Verdad que sí, Rocco? Rocco. Ay, qué pena tengo. Mira, tiene miedo escénico. Rocco tiene miedo escénico, mira. ¿Roquito? Rocky, Rocky, Rocky. Ven acá, mi chiquitico, ven acá, me pito, ven. Ah, mamá, ven, mira, mamá. ¿Rocco? Vale, porque no conoce mal, mira. Está inhibido porque no me conoce, mira. Mira cómo se arrastra por el piso. Y por aquí, Maika celosa. Maika, Maika, ven acá. Miren a Maika. Está celosa con Rocco. Ya me enteré que tú estás celosa. Y miren a aquel. Haciendo acto de protesta. Pero miren el tiempo que malo está. Ahorita mismo va a estar lloviendo. Las palomitas que siempre se posan ahí en la antena. Hola, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rocco, ¿estabas desayunando, Rocco? Rocco. 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 Saludo a los suscriptores, Rocco. ¿Qué pasó? Rocco. Oye. ¿Qué pasó, muchacho? Como dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Ya el desayuno y mírenlo cómo está. Dando brincos como un loco. Oye, suelta la escoba, muchacho. ¿Qué está haciendo esa mujer? ¿Qué está haciendo esa mujer? A ver, dime. Thank you.
Y mientras tanto, aquel me cogió una de mis chancletas y mírenlo ahí, en su actividad favorita. Voy a tener que quitársela porque me va a romper la chancleta. Rocco, dame la chancleta. Rocco. Dame la chancleta. Dame. Dámela. ¿Ya está bueno? Dame la chancletica. Dámela. Ya. Voy a tener que subirme aquí arriba. A ver si me deja tranquilo. Hay que tener un cuidado con ellos porque están en la etapa de que todo lo cogen, todo lo muerden. Y me tienen los pies acá abajo. Y los dientecitos parecen alfileres. Déjame la chancleta. Suelta la chancletica. Es que no sé. Por ejemplo, ¿dónde ubicar? Oh, ayúdame a subir el pollero. No hace falta que ahora esa cosita me la cambies para acá. Ajá. No puede ser acá en la esquina porque le da mucho sol. Tiene que ser para acá arriba, donde le dé sombra, hasta que aquello se seque. Ahí o menos más. La casita de Rocco la ponemos sí. Aquí, ajá. Porque ahorita va a dar el sol. Sí, pero hay que empezar a armarlo ahora. Armar es, pones la establita por la orilla, aguantadita para que no se escape, porque si lo dejamos así, él se va. Este Rocco está importante. Dejen que ustedes lo vean ahora con lo que está jugando. Miren, ya soltó lo que estaba haciendo. Y ya está correteando por todo el pasillo. Porque estaba jugando con aquella soga que ustedes ven allá, ese pedacito de soga. Pero ya se cansó y viene para acá otra vez. Rocco, ¿qué le están haciendo a tu casita? ¿Esta es tu casita? ¿Qué le están haciendo? Miren, amigos, aquí les presento a Rocco más de cerquita. Rocco, saluda. Saluda a la cámara, Rocco. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido, Rocco. La verdad que nosotros aquí estamos como niños chiquitos con un juguete nuevo. Está muy bonito. Vaya, no es porque sea el perrito de la casa, pero está muy bello. ¿Verdad que sí, Rocco? Ya pusimos a Rocco en la casita, lo cambiamos de lugar después de que le limpiemos allá aquel pisito. Y bueno, voy a desayunar ahora porque después tengo que salir a la calle. Bueno, tuvo que venir el caballero un momentico a encrucijada que está a 5 kilómetros de casa de mi abuela porque viene a arreglar la computadora a casa de unos amigos míos y ahora voy a ir a la difícil tarea de retornar hacia Calabazar. Vamos a ver qué pasa, si un carretón, si una motoneta, porque el transporte está bien difícil. Son ahora apenas las 11 de la mañana. No se ha ido la corriente hoy milagrosamente. Pero vean hacia allá donde están aquellas personas agrupadas. Allí es donde para el transporte. Así que vamos a ver si tenemos un poco de suerte y logramos irnos en algo.
later. Acabo de llegar de la calle, mira quién vino a recibirme, Maika. ¿Ven? Vamos. ¿Tú viniste a recibirme? ¿Eh? ¿Escuchas a Rocco? Pero tú no te llevas con Rocco, ¿eh? Porque ella está celosa de Rocco, sí. Ella está celosilla. ¿No es verdad que tú estás celosa, mamá? ¿Y qué quiere? ¿Que le den cosquillita en la pancita? Ya está bueno. Que tú eres un poco insaciable. Vamos, busca a Rocco. Rocco, ¿dónde está Rocco? Maika, busca a Rocco. Mira, Rocco, el almuerzo. Ah, mi papillita de boniatica, toma una cosita. Bien. Parece que no le gustó mucho. Que no. Rocco, mira, cómete todo el almuerzo. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómete toda la comidita? Y bueno, ahora nos vamos a hacer lo que más nos gusta en este canal. Tengo aquí mi cubetica, así que vamos a cosechar. Novedades por el patio, muy pocas. Pero solamente decirles que tenemos una mata de fruta bomba o papaya, como le llaman en otros países, con una fruta bomba. Miren, por acá se las voy a enseñar. Ven, por aquí está. Miren la mata de Danones, prácticamente sin ningún anuncito. Creo que ahora en fin de año ella vuelve a hacer otra aparición. Por acá esta matica de naranja que lleva muchos años aquí en el patio y fue víctima de una plaga y ella se ha quedado como que detenida en el tiempo. Ahora es que este año comenzó a retoñar. Por acá, miren señores, para los que me estaban preguntando por la mata de cereza, se ha puesto la tarde de agua. Para los que me habían preguntado por la mata de cereza, tiene muchas flores. Mírenlas acá, como pueden ver. Tuvo una aparición, pero ya va de pasada. Pero encima trae otra más y por eso es que está tan llena de flores. Y miren ustedes, está llenita, llenita de flores la mata. Así que aquí tienen nuestro famoso cerezo para todos aquellos que estuvieron preguntando en el último en vivo, complaciendo peticiones, aquí la tienen. En pleno proceso de aparición. Miren más flores por acá. La flor de la cereza es muy hermosa. Aprecien ustedes esos detalles. Esos colores, esos matices. Es muy bella la flor de la cereza. Miren, aquí las cerecitas están naciendo, están verdes aún y muy pequeñitas. Miren, por acá hay una madura. Esta sí me la voy a comer ahora mismo. Entonces, vamos en camino hacia la mata de limones.
porque esta sí tiene todavía bastantes limoncitos. Vamos a ver todos los que podemos recolectar. Y estos limoncitos yo los recojo ahora y son lo mismo para el consumo de aquí de la casa que para mi casa allá en Caibarien, para llevarla a mi mamá, algunas amistades. Miren esos limones, mi gente, qué belleza. Y tienen un jugo espectacular. Con esta mata de limones lo que hay que tener es mucho cuidado porque como es muy espinosa, nos podemos lastimar. Y estos limones están aptos para su cosecha. Fíjense que tienen un color verde amarillento. Eso nos indica que el limón está listo para ser cosechado. Ya prácticamente tenemos llena esta cubetica, señores. Miren qué cantidad de limones y todavía faltan muchísimos por recolectar. Miren que encima de la cantidad de limones que tiene, viene con otra aparición. Miren ahí los azahares, que es como se le llama a la flor del limón y de la naranja. Miren, ese aún es un botón. Y tienen un olor muy rico los azahares del limón. Señores, hemos llenado una cubetica de limones. Miren ustedes qué barbaridad. Y todavía me faltaron muchos por recoger porque están muy intrincados. Y corría el riesgo de pincharme. Y no, realmente una espina de limón enterrada duele muchísimo. Vamos a ver si el tiempo me permite continuar cosechando. Porque todavía tengo que recoger las guayabas. Y quizás unas naranjas agrias. Así que no se vayan de sus pantallas y quédense hasta el final de esta aventura. Miren ustedes. Vamos a apurarnos para coger un poco de guayabas. Y a ver si puedo tumbar un poco de naranja agria. Voy a tomar aquí la vara. Para coger las naranjas que están más altas. Miren la vara. Mide como 2 o 3 metros de largo. Y tiene en la punta esa bolsa que ustedes ven, que aquí le llamamos jamo, que es para que caigan ahí, pues, lo que vamos a atrapar. Así que vamos para allá urgentemente antes de que el aguacero comience. Miren ustedes, esta es la mata de naranja agria. Está llena de naranjas. No sé si alcanzan a apreciarlas porque se camuflan con las hojas, pero mírenlas ahí. Esta de aquí todavía está muy pequeña.
Vamos a ver si puedo tumbar algunas. Esto va a ser una verdadera hazaña. Y la matica de guayaba tenía pocas esta vez. Miren. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes también les gusta la guayaba. Y cómo prefieren comerla. Si verdes, pintonas o maduras. A mí particularmente me gusta la guayaba pintona y recién tomada del árbol. Miren ustedes, aquí tumbé estas tres naranjas agrias, muy ricas para tomar en jugo con este intenso calor, que para un dulce de casco de naranja que es exquisito. Lo único malo es que lleva mucho azúcar y el azúcar está perdida y muy cara. Pero bueno, aquí están las naranjas agrias y también, muy importante, para sazonar y adobar las carnes. Bueno, creo que por hoy ya es suficiente. Y por acá tenemos estas maticas de maracuyá que yo las trasplanté la última vez que estuve aquí y todas se prendieron. Miren ustedes qué vitalidad tienen. Déjenme aprovechar para arrancarle un poco de estas hierbas malas. Esto es maracuyá. Claro, esto está empezando ahora. Eso crece, que es una enredadera, hasta que rinde sus frutos, que son el maracuyá, muy rico, en refresco, en cascos de maracuyá. Esa receta no la conocía, fue mi abuela quien me la contó hace poco tiempo. En fin, vamos a ver cómo evoluciona estas matas de maracuyá. Bueno amigos, para todas aquellas personas que aclamaban por la presencia de mi abuela en mi último video, aquí la tenemos en persona y quiere enviarle a todos ustedes un mensaje de agradecimiento. Hola amigos, tomando en cuenta el interés de ustedes por mi persona, cuánto le agradezco, y un placer para mí y para todos los seguidores de mi nieto, pues quería agradecerles cómo se han comportado, cómo lo han ayudado a subir. Les agradezco mucho porque él necesita mucho el apoyo de ustedes. Para mí es una gran alegría poder comunicarme de esta forma con ustedes, ya que en los videos que él sube veo con cuánto cariño y con cuánta admiración lo tratan. Eso me hace muy feliz. Les agradezco mucho y les exhorto a que lo sigan ayudando, y cada vez que deseen que yo participe, pues cómo no, con muchísimo gusto, ya lo creo que sí. Para mí eso es una alegría muy grande, que a esta edad ya hayan personas que no me conocen y que deseen que yo les dirija la palabra. Muchas gracias a todos. Aquí tienen a mi niño, pues está, viene a recolectar las frutas, de ayudarnos a recolectar las frutas, pues ya somos personas muy mayores y no podemos estar ya en esa actividad, pero él hace ese trabajo, viene desde el hospital, después, en este caso, después de una guardia, que se continúa con el trabajo al día siguiente, o sea que no es que hizo la guardia y descansó y llegó, no, de esa guardia, él vino para acá y vino a trabajar, a ayudar a estos días. Muchas gracias a ustedes, con todo mi cariño, un beso grande y un abrazo. Les quiero. Ayúdenmelo en todo lo que pueda. Bueno, ya mi tía le está preparando la comida a Rocco. Está con un ataque. Porque él sabe que esta es la hora de la comida. Él ya sabe que esta es la hora de su comida. Ay, María, mira para esto, mira para allá. Rocco. Mira, ya brinca el muro alto. Saludos, mira, está dando mi comidita.
Gracias.